tanques, healers y DPS. Esas son las tres opciones que tienes para jugar World of Warcraft. ¿Y cuál es la más difícil? La mayoría te dirá que quizás tanque, porque es el que lidera el grupo, el que si muere, todos se mueren. Algunos te dirán que el healer, porque es el que ayuda al grupo, y si es que se muere, probablemente todos se mueran. Pero hoy estoy acá yo para defender la idea de que los DPS son los que realmente son los que la tienen la más difícil, porque son el rol más difícil de jugar en todo World of Warcraft. Así que déjenme que les explique, porque este puede que sea el video más importante que he hecho en toda mi vida. Primero que nada, lo primero que todo DPS tiene que afrontar es la cruda realidad, esa que duele en todas las venas de nuestro cuerpo, de que no te va a invitar nadie, de que la competencia es tan hiper mega feroz, de que te va a costar la vida en meterte a cualquier grupo de PvP, de VGs, de arenas, de, ya dije PvP 4000 veces, de Míticas Plus, de Raid. No importa el evento que tú quieras hacer, a menos que sea farmear rares, es muy probable que no te invite nadie, porque hay demasiados, son demasiados los DPS, somos una plaga. No sé cuál debe ser el número, pero si me dijeran que el 90% de player base juega DPS, te diría que son muy pocos, porque la verdad, todo el mundo juega DPS, y se nota. Si que tú tienes una llave y armas grupo con un healer o un tanque en él, brum, se llena el grupo de DPS y llega a dar hasta un poco de asquito, no te voy a mentir. Y eso que yo juego DPS. Así que lo primero de todo es que ya es difícil conseguir grupo, conseguir actividades como DPS ya es muy complejo. Si tu IO no es altísimo, no te quiere nadie. ¿Y qué es tu IO? Es el puntaje que tienes de Míticas Plus, que significa cuántas míticas en qué tan alto nivel has completado. Si es que no tienes un ítem level muy alto y un IO muy alto, es probable que aparte ni te inviten. Así que sin importar si es que incluso eres muy bueno en el juego y sabes todas las mecánicas y todo, si es que tu puntaje no lo refleja, es probable que no te inviten. Y peor aún, aunque tengas un buen IO y aunque tengas un buen ítem level y todo, si tu clase no es meta o no trae algo al grupo más allá de solo hacer DPS, eres inútil. Porque el DPS tiene que también ayudar, tiene que traer el CL, tiene que traer detox, alguna cosa tiene que aportar más allá de solo daño, porque si no, a mí qué me importa, invito a cualquiera de los otros 15 que hay en la lista. Así que a veces tenemos que afrontar también la otra cruda realidad de que es posible que, aunque seas muy buen DPS con muy buen item level, tu clase es una ahora mismo, porque Blizzard decidió que lo sea y era. Y no tenéis otra opción de jugar otra clase o sufrirla mucho y hacer llaves que sean muy bajitas o solo spamear la tuya toda la vida. A menos que tú seas un tanque, todo te one-shotea. Tienes que saberte las mecánicas muy muy bien y saber exactamente qué es lo que está pasando, porque tú eres un tanque que no aguanta. Va a morir. Bro, hice lo que pude. Ahí, te juro que no sé por qué morí. Hay infinitos clips de tanques que matan a los bosses de Raid solos con el 10% de vida que les queda. Ni hablar del tanque este loco paladín que solea los bosses de Raid actuales. O sea, los tanques está claro que son inmortales. Y una vez que te sabes las mecánicas de cada mazmorra y el camino que hay que hacer, el trabajo como tanque ya está más o menos hecho. Mientras que el DPS te puedes equivocar en una cosa muy mínima y fuiste, moriste, y todos en el grupo se van a reír de ti, en tu cara, porque eres una... Así que tienes que estar constantemente demostrando que eres God, que eres supremo, que Zeus es tu hijo, porque si no, se van a arrepentir el segundo uno de haberte invitado. Incluso si no eres una clase que traiga alguna cosa a la mesa, más allá de solo un buen DPS. Y bueno, digamos que lo lograste. Finalmente llegó el día. Te invitaron a un grupo. ¡Vamos! Vas a poder hacer una mítica plus. ¿Quién lo diría? Después de 10 horas en cola lo lograste. Ahora estás en la mazmorra. Pero la competencia acá no termina. El tanque ahora tiene que preocuparse de ser un buen tanque y de hacer lo que él ha hecho ya mil veces. El healer de que su grupo no muera y chao. Pero tú como DPS la competencia se mantiene, porque todos tienen details Oscada descargado. Todos van a saber cuánto daño estás haciendo y más te vale hacer el mejor daño del grupo. Pues si estás segundo, si estás tercero, y si eres peor que el tanque, eres una miseria. Te van a shadowbanear del reino y nunca más te van a hablar. Y ahora es cuando me dirás, bro, pero es que los healers tienen que, aparte de curar, también hacer daño. Primero que nada, si un healer hace daño, es espectacular y ojalá esa sea la idea. Pero hay un montón de healers que por hacer daño gilean. Así que son literalmente DPS que sanan y que tienen la ventaja de que cualquier persona los invita. Los tanques
ataques son DPS que pueden hacer poco daño si quieren, mientras que sepan más o menos lo que están haciendo, que es bastante rudimentario. Ya está, no se mueran, bro. Y el resto se hace solo. Tú, siendo un DPS, solo haces daño. Ese es tu único trabajo. Obviamente, si es que eres chamán o hunter o evocador, también tienes unas cosas adicionales. Quizás como monje también ayudar con anillo de paz. O sea, tienes que también traer una cosa adicional. Pero tu objetivo principal es hacer una locura, o como dicen mis amigos españoles, una burrada de daño, tío. Entonces, si es que no lo logras, si es que no eres capaz de mantener esa burrada de daño, eres inútil. Y eso todo es hablando sobre más que nada Míticas Plus y también incluso en raideo. Porque en raid, por ejemplo, si es que cae un ítem que te sirve, lo más probable es que no te lo den, porque se lo lleva o el tanque o el healer, que pueden haber hecho lo que hicieron, o uno de los mejores DPS del grupo. Que así es, competencia de entre 10 o 15 personas. Si no eres el de los mejores DPS del juego en ese momento, en esa pelea, el ítem no te lo llevas, a menos que sea la 85ª vez que matan al boss de raid. Porque si no, no es tuyo, bro. Porque eres DPS, eres reemplazable. Y eso es lo que hace al DPS una spec tan difícil de jugar. Eres reemplazable, hermano, no vales nada. Y por eso estamos constantemente como DPS con este peso en nuestros hombros, de que sí valemos, y un montón. O bueno, la mayoría de nosotros, hay otros que no sirven, pero esa es la consigna que tenemos que completar constantemente cada segundo de nuestras malditas vidas en el WoW y en cualquier MMO. Tenéis que demostrar que servís de algo. Y como les decía, en PvP tienes dos opciones: o tu clase es meta, por lo cual no importa muy bien lo que hagas, vas a servir de algo, como el druida ahora mismo con Ciclón. Algún caster que, porque caster meta, destruyen como locos. Warlock, que son inmortales. Si es que tu clase no es meta, fuiste. No importa qué tan bueno seas en PvP, si tu clase no es meta, realmente a nadie le sirves. A menos que seas Zeus, seas Dios, demuestres que realmente eres muy bueno en PvP y sabes lo que estás haciendo. Y el PvP, todos sabemos que es un poco una puta locura. Así que de nuevo, no es nada fácil justamente demostrar eso. Y a los healers justamente en PvP mucho tienen que hacer porque se la pasan stuneado. Entonces, a grandes rasgos, en forma de conclusión, ser DPS no solo es difícil porque el juego te exige que tú seas bueno en el juego y el juego te exige un montón de cosas, es porque la comunidad, es porque la sociedad así es. Finalmente, vivimos una sociedad. La sociedad exige también de ti muchísimo más de lo que exigen de un tanque o de un healer. Si el grupo está vivo, bien hecho healer. Si el grupo está vivo, bien hecho tanque. Si el DPS no hizo esa mecánica en específico, fue one-shoteado, el boss no murió en el tiempo que tenía que morir y la llave fue depleteada, hijo de remil. Y con DPS, en todo lo que va de este video, yo creo que es importante recalcar que me he referido a los DPS melee, los que pegan de cerca. Porque esos son los DPS que tienen que esquivar todas las mecánicas, saber lo que está pasando, estar muy atentos a la dirección en la cual están los bichos para no morir, para seguir haciendo buen daño y esquivar todo. Porque si eres caster, o sea, podéis estar a FK si queréis, atacáis de lejos, pim pam pum, y estáis topeando. Así que, damas y caballeros, ¿están de acuerdo o no conmigo? Déjenme en los comentarios, porque yo estoy seguro que muchos de ustedes saltarán a defender a los tanques y muchos otros a los healers. Y sí, esto es un juego de equipo. Acá todos tenemos que saber lo que estamos haciendo y cada uno de los roles tiene sus dificultades. Pero el DPS es, yo creo, la más difícil de jugar en el WoW. Y estos han sido mis argumentos, coño. Así que con esto dicho, como siempre, denle a me gusta a este video si les gustó. Compartan con sus amigos. Comenten abajo a ver qué tipo de guerra se fomenta abajo en los comentarios. Suscríbanse para más videos. Y nos vemos en el próximo video.